قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Salamu alaikum, hermanos y hermanas, hola a todos. Espero que todos estén bien, inshallah. Esta mujer que vais a ver ahora se llama Irene, es ministra de Igualdad del gobierno de España. Y luego vais a ver a un hombre español respondiendo a esta mujer. Y luego la voy a responder yo con el permiso de Allah Azza wa Jal. Nos vemos ahora. Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Estas palabras son de una enferma mental. Esta tía es una degenerada. Esta tía tiene que salir del gobierno, incluso. Lo que ha dicho puede ser incluso delictivo. O sea, los niños, de verdad, la izquierda está completamente obsesionada con pervertir a los niños. Una fijación con los niños. Una fijación absoluta. Y yo siempre lo digo, que esto es una ventana de Overton que se lleva moviendo desde hace unos años para que la gente, la sociedad, se acepte la pedofilia y la pederastia. Eso es así de claro. Se está intentando aceptar que se acepte y se blanquee la pedofilia y la pederastia. Y va a llegar. Estas palabras, va a llegar. Pero ¿qué es eso de un niño no puede ser tocado si no quiere? ¿Pero qué clase de pervertida tenemos en el gobierno? O sea, aunque quiera, es que tú a un niño le dices, toma un cigarro, fúmatelo, y él te va a decir que sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Hay que dejarle fumar? No. La edad de consentimiento es de 16 años. Y lo que ha hecho Irene Montero es una inducción a la pederastia. O sea, es que es lo que ha hecho. Vive, tahia para este hombre. Vive Inmes, como decimos nosotros los rifinios. Les digo a esos que me critican, esos musulmanes que me critican, hablar de esto, tío. Hablar de esto. Si yo me he equivocado en algún tema o algún tema no estás de acuerdo, pues por lo menos, tío, habla de esto. Esos que ponen charlas, hablan sobre la palabra de Dios, sean cristianos, sean musulmanes, hablar de esto, defender la palabra del Señor de los mundos y los derechos de los humanos. Y ahora, gente, viene la pregunta. Le pregunto también a esta mujer. ¿Quién le paga a esta mujer? ¿Quién? ¿Su sueldo de dónde viene? ¿Has preguntado alguna vez? ¿Quién le paga la comida? ¿Quién le paga la ropa? ¿Quién le paga las vacaciones? Hay muchos que no lo saben. Nosotros, los que trabajamos, le pagamos las vacaciones, le pagamos la ropa, le pagamos la comida, y luego se mete con nosotros, se mete en nuestras vidas. Lo peor que hay es cuando estás en un país y la policía te trata mal. ¡Oye! Tú mismo le pagas a la policía y te tratan mal. ¿Te lo imaginas? Das dinero y luego te pegan. Das dinero y luego te obligan, te quedas en casa. La cuarentena, 3 meses en casa. Les pagas tú y luego vienen, te dicen, te cogen el palo. Les das dinero y luego te pegan. Subhanallah, ¿dónde está la justicia? Qué vergüenza cuando encuentras un país así, les pagas y te tratan mal. Les pagas y te encierran en casa. Les pagas con tu dinero y te tratan como un perro. Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. ¿Por qué tienen esa obsesión sobre los niños? ¿Te das cuenta cómo es este grupo? Grupo satánico, grupo dajjal, grupo corrupto. Empiezan con el grupo LGTB y luego meten a los niños que son libres para poder cambiarse de sexo. Y ahora está diciendo que los niños son libres de elegir con quién acostarse. Esta mujer está cometiendo un gran delito. ¿Dónde está el Tribunal Supremo? ¿Por qué no condenan a esta mujer por la gravedad de este asunto? Hemos visto algunos cantando y han
han hecho canciones en contra del gobierno, ¡pam!, al cárcel. Y otros que son imames, han estado en contra del gobierno, han dicho algo contra de la ley, al cárcel. Y esta mujer también ha hecho lo mismo, contra la ley. Y también contra la palabra de Dios y también contra de la naturaleza. ¿Dónde están los que hablan bien español? Si eran cristianos, son musulmanes, tenéis que hablar de esto. Los que están en España, yo estoy en Bélgica. Esta mujer, ¿quién es para que se meta en nuestras vidas, para que se metan con nuestros hijos? Que se preocupe solo por sus hijos. Sus hijos, que hagan lo que quieran. No tiene que meter con mis hijos. Son mis hijos, son mi sangre, mi hígado. Si de verdad esta mujer está defendiendo a los derechos de los humanos, antes que empiece por los niños pequeños, que empiece por los jóvenes. Esos jóvenes que tienen 18, 20 años, esos que están robando. ¿Por qué están robando? ¿Por qué? Porque no han encontrado trabajo, no tienen dinero, no hacen gimnasia, no hacen nada. Pero si les das trabajo, cuando hagan gimnasia, cuando les das su tiempo haciendo algo, no van a robar. Pero usted no ha hecho nada, solo pensando en los pequeños. Empieza primero por los jóvenes. Sacan a los jóvenes de las drogas. ¡Sácalos! Si empiezan a borracharse y luego coge el coche, ha hecho accidente y murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Si de verdad estás pensando en los niños y en los jóvenes, ayúdales. Ayúdales que buscáis trabajo, hales trabajo. Hacer gimnasio donde hacer sport, gimnasia gratis. Para que pierden tiempo ahí haciendo gimnasia. Así pueden sacar un poco bíceps y tríceps como un pavo. Pero si no hacen nada, no tienen dinero ni nada, luego van a robar. Luego, ¿a quién vas a echar la culpa? Ah, solo te preocupan los niños pequeños. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. ¿Has visto gente, los que son cristianos, los que son musulmanes? Este grupo, Dajjal, Anticristo, lo que quieren, yufsiduna fil ard. Yufsiduna fil ard. Wa la yuslihun. Menos mal que hay algunas personas hablando, defendiendo. No hay que tener miedo. Ella diciendo son libres, nosotros también somos libres. Libertad de expresión. Habla, decir la verdad. No tengáis miedo, los que hablan bien español, hablar, ¿sabe? Esos que me critican a mí por algunos temas, habla. ¿Qué tienes que hablar? Se están metiendo ahora con tus hijos, se van a coger a tus hijos. ¿Y luego qué? Ya muy tarde. Hablar ahora. Los que estudian, los que están estudiando en la universidad, Universidad de los Derechos, hablar, gente, hablar, no tengan miedo, más sabe. Ella no tiene miedo. Dice un niño pequeño que haga lo que quiera, subhanallah. Pero subhanallah, cuando son niños pequeños aprendiendo el Corán, ya no les gusta. 8 años, quiere aprender el Corán, le gusta aprender el Corán, pero no les gusta. Cuando es la palabra de Dios, no les gusta. Están en contra de la palabra de Dios, están en contra de la naturaleza. Están en contra de todo, subhanallah. Es un grupo de Dajjal, grupo Samiri, siempre cambiando la creación de Dios. Eso es lo que ha dicho el diablo Satanás. Y todavía la gente, muchos todavía dormidos, quieren cambiar la creación de Dios. ¿Qué es lo que te enseña en el colegio? Te enseña el ateísmo, aunque siendo cristiano, siendo católico, siendo musulmán, te enseña el ateísmo. Espacio, no hay cielos, no hay nada, espacio. ¿De dónde vienes? Big Bang, mono, pam, y ya está. Esto es lo que tienes en la cabeza. Pero nosotros cuando hablamos del Islam, ah, radical, no me digas, no me digas, tío. Ah, es un peligro, no me digas. Peligro, peligro. ¿Y esta gente no es un peligro? Hombre, por favor, tío, métete, preocúpate por tus hijos y ya está. Preocúpate por tus hijos. Nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Vale? Somos responsables. Salimos a las 4 de la mañana a trabajar para que nuestros hijos estén muy bien, estén felices, para que jueguen un poco Xbox, ¿vale? Que coman bien. Y cuando llegan a 20, 25 años, se van a casar, inshallah. Y desde pequeños les enseñamos la palabra del Señor de los mundos. Algunos diciendo a los musulmanes, obligáis. Vosotros también. Los ateos cristianos también. Vosotros obligando a vuestros hijos. Sí. Tu hijo 10 años,
por la mañana no quiere ir al colegio. ¿Qué haces? Ah, ah, levanta, José, levanta, levanta. ¿La estás obligando? ¿Él no quiere? Pues déjalo. ¿Ah? Cambiarse de sexo no hay problema, pero al colegio lo llevas. Obligación. Levántate. Tienes que ir al colegio. Pues nosotros también hacemos lo mismo con la palabra de Dios. Hijo mío, es la hora de rezo. Vamos a rezar. Vamos a dar las gracias a Allah Azza wa Jal. Mira, nos ha dado las manos, las piernas, ojos, comemos cada día, vivimos cada día. ¿No le vamos a dar las gracias? Y sí, sí, claro. Y vamos a rezar. ¿Obligamos? No. Les animamos para que sigan la palabra de Dios. Si usted no cree en Dios, por lo menos respeta a Dios. Respeta nuestra fe. Nosotros tenemos fe, sabemos que hay otra vida, somos responsables sobre nuestros hijos. Tenemos que educar a nuestros hijos. Esa persona, esos padres que dicen que mis hijos hagan lo que quieran, tienes un gran problema el día de juicio. Y más si eres creyente y crees en Dios, usted es responsable. Dios te preguntará, ¿vas a ser juzgado por tus hijos? Hasta que se casen. Y cuando se casen, también vayas hablando con ellos. Dios dice al profeta Muhammad que enseñes, que ordenes a tu familia el rezo y tienes que tener paciencia. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Hay que tener mucha paciencia. Así que, gente, no os preocupéis, ¿vale? Por nuestros hijos. Preocúpate por tus hijos. Si de verdad te preocupas por la gente, ayuda a los jóvenes. Esos que están enganchados en las drogas, en las máquinas, en el tabaco, ayuda a estos. Esos que no trabajan, están robando, ayúdales. Ahí, te voy a aplaudir. Pero para que te metas con nuestros hijos de 6, 7 años, vaya hombre, vaya, vaya. Que Allah Azza wa Jalla descienda su misericordia. Que guíen a esta gente. Y si no, que estén lejos, más lejos. Y lo que les espera en el día de juicio. Todos van a ser juzgados. Subhanallah, el que ama la palabra de Dios es malo, radical, terrorista. El que ama el camino del diablo Satanás, igualdad, es buena persona. Esto es lo que pasó en la época de Moisés. Faraón decía, yo soy bueno, este es un peligro. Sí, sí, Moisés es un peligro. Y mirad las pirámides todavía en Egipto, ¿por qué todavía Dios ha dejado estas pirámides hasta ahora? Hay muchas cosas, la ocultaron. Pero pirámides no, para que veas con tus hijos, con tus ojos. Faraón, lo que hacía antes, lo mismo lo que están haciendo ahora. Que Dios nos guíe su camino. Grupo Samiri, no te olvides de Grupo Samiri. Si eres nuevo, te dejo el link en la descripción para que veas todos los vídeos de este Grupo Samiri. Que Allah Azza wa Jalla nos proteja de este Grupo Samiri. Que vaya bien. Salamu alaikum wa rahmatullah. Mm-hmm.